Buenos días Buñol, aquí estamos una mañana más con todos vosotros y bueno, pues ya sabéis, en esta mañana de martes 15 de febrero... Arrancamos contando todo lo que nos dicen los periódicos. A mi derecha, como todos los días, Cristóbal, Aro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Pilar, muy buenos días. Buenos días también a todos los oyentes. Como cada mañana, agradecer vuestra escucha ahí al otro lado. Y como cada mañana también, invitaros a participar, si queréis. Claro que sí. Eh, tenemos, eh, ya sabéis, a los controles esta mañana y así. A Raúl Martínez, que ya se incorporó el viernes, pero no había podido todavía coincidir con él por la mañana. Así que bueno, por fin eh, ya estamos el eh, equipo de los tres trabajadores al completo. Ya ha pasado el COVID, ya está bien, que ya nos deje como mínimo hasta el año que viene, que nos deje tranquilos. Por lo menos cuatro meses. Ay, claro, claro, más que nada por, por la semana que tienes que estarte ahí aislada. Pero bueno, en fin, eh, deseo que todos estéis súper bien. Ya, a mí también me conocéis, soy Pilar Criado. Y para llamar, ya sabéis, 96250-4508. Primero de todo, Cristóbal, cuéntanos qué nos trae la actualidad digital. Vamos allá. Ya sabéis que este informativo de aquí de Buenos Días Buñol es particularmente independiente, ¿no? Y os comentamos cosas que normalmente no encontraréis por ahí por las televisiones ni por los periódicos, ¿no? Eso es lo, nuestra intención, ¿no? Que la, el, la información sea lo más plural posible y que nos haga cavilar algunas cosillas, ¿no? Empezamos por los diarios digitales que nos dan algunas noticias muy curiosas y algunas muy interesantes para debatir, ¿no? Empezamos por el eldiario.es. Aquí nos cuentan que el Cardenal de Madrid, Osorio, se desmarca de los obispos españoles y exige públicamente investigar los abusos antes de reunirse con el Papa. Bueno, menos mal que hay alguno por ahí que hace las cosas como debe. También nos cuentan, aquí este, este que viene a continuación no hace lo que debe. La Fiscalía pide hasta nueve años de cárcel para 14 antifascistas que repelieron a un grupo neonazi en Pego, aquí en la Comunidad Valenciana. Aquí hay gente muy ocupada haciendo cosas, bueno, más cosas. Mira otra otra persona ocupada. Almeida, la, el alcalde de Madrid, renuncia a fondos europeos transferidos a Madrid para viviendas mientras se queja en Bruselas. Ya sabéis que estuvo en Bruselas en una representación del PP para quejarse de los fondos europeos. Y resulta, es curioso, ¿no? En la noticia decían que la Comunidad de Madrid había, re, había recibido el 100% de lo que había pedido de los fondos europeos. Pero, en fin, eso no impide que se vayan a la, a la Unión Europea para quejarse. Más cosas. El acuerdo en Ford Almusafes, esto es una noticia que amplía un poco la, lo que se comenta por ahí, ¿no? El acuerdo en Ford Almusafes sale adelante. Solo con el apoyo de UGT, el resto de, las, de los sindicatos pide un referéndum a los trabajadores. Más cosas. Mira, mirar qué noticia para que nos vayamos preparando, ¿no? Como dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino afitar, pon las tuyas a remojar. El gobierno argentino subirá el 20% el gas en marzo, el mes que viene. Así que ir preparando el, el bolsillo. En Infolibre. Aquí, este artículo, solamente con el titular ya valdría la pena leerlo, ¿no? Pero vale la pena leerlo, de verdad. Eh, en referencia a la gente que está votando extrema derecha sin saber lo que está votando, ¿no? Porque, pues, si lo supiera, no creo que lo hicieran. Y viene a propósito del tema de que hay algún periódico, el ABC, por ejemplo, que dice que el PSOE <coughs> eh, ha perdido intención de voto por su política de subir el salario mínimo, agárrate. Bueno, pues resulta que aquí en Infolibre el, el periodista dice lo que está haciendo la gente, ¿no? Aquí en Castilla-León está votando a gente que no quiere que le suban el sueldo. Prefiero que me bajen el sueldo los míos a que me lo suba el enemigo. Ya sabéis que el partido Vox votó en contra de la subida del salario mínimo. Bueno, también nos cuentan en Infolibre el, esto también para que nos vayamos eh, mentalizando de que esto no se va a acabar, porque nos olvidemos del tema, ¿no? El Ocean Viking es uno de los barcos de salvamento marítimo en el Mediterráneo, uno de los dos que creo que quedan solamente. El Ocean Viking lleva a bordo 250 migrantes tras una nueva operación en el Mediterráneo. Estos barcos ya sabéis que cada vez que salen recogen 250 o 300 personas eh, en un día. ¿no? Así que imaginaros la cantidad de muertos que se estarán produciendo. Bueno, en el diario El Salto. Mira, eh, ya sabéis que la reforma laboral, de la reforma laboral, de la reforma laboral, pues al final las ha quedado en muy poquita cosa, ¿no? Pero parece ser que el PSOE sigue lo mismo con la ley mordaza, esta que nos impide manifestarnos para pedir nuestros derechos, ¿no? Y fijaros, la Unión Europea critica que la reforma de la ley mordaza, sigue, la reforma, la propuesta del PSOE de reformar la ley mordaza, sigue violando la libertad de expresión y manifestación. O sea, que una ley que tendríamos que directamente eliminarla, aquí venga reformitas. Bueno, el diario público. Aquí en el diario público es un periódico que mira mucho el tema de lo que estamos haciendo con este planeta para continuar vivos aquí, ¿no? Y aquí hay unos cuantos artículos chulos. Nos cuentan, la extinción de insectos pone en riesgo la sostenibilidad agraria del planeta. Leedlo y veréis qué cosas más chulas estamos haciendo con, con la vida en el planeta Tierra. Y luego en el diario público hay un artículo, <coughs> no es un artículo, es un vídeo pequeñito de la Super Bowl, Super Bowl en Estados Unidos, ya sabéis que es el acontecimiento mm, deportivo más grande del mundo, ¿no? Eh, en, la, en la Federación Americana de Fútbol, de fútbol americano. Y hay unas actuaciones allí en la Super Bowl que pa' qué. Y han intervenido entre ellos Eminem, algunos de vosotros lo conocerá, ¿no? Y es curioso porque allí igual que aquí los grandes espectáculos deportivos no tienen no quieren saber nada de política ni de derechos humanos ni de nada, ¿no? Y Eminem ha desafiado a todas las convenciones porque después de la actuación allí delante de miles de personas se puso de rodillas como aquel deportista negro en protesta por por la segregación racial en Estados Unidos. O sea, tiene valor que Eminem delante de millones de personas ahí con la televisión <coughs> decida reivindicar los derechos de los negros. Tiene mucho mérito, la verdad. Aquí en España falta que algún deportista de élite eh, luche por los derechos humanos de la gente. Pero en fin, eh, es curioso el tema del diario público. Más cosas del diario público. La Tierra registra el sexto enero más cálido desde 1880. 120 añitos, 140 añitos ya y los 10 últimos... Eneros son o sea, los más cálidos, 8 han sido durante los últimos 10 años, con lo cual prepararos el veraneo. Bueno, Canarias Semanal. Mira, esto es una noticia que tampoco aparece por ahí, creo que no, no aparece en las televisiones, por supuesto, y por los periódicos de, de, de aquí tampoco. Miles de personas reclaman en las calles, en España, ¿eh? la derogación de la ley Mordaza. Bueno. Gracias a toda la gente que se está manifestando por eso, para que podamos defender nuestros derechos. Y terminamos con el diario Rebelión. Y aquí hay un artículo que no. Bueno, me apuesto lo que queráis. Y si hay alguno que lo hace, me lo decís y yo me saltaré de alegría. No creo que lo lea nadie, ¿no? Pero hay un artículo extremadamente largo, pero perfectamente fundamentado en sus datos. Y nos habla de estrategias revolucionarias. En un planeta recalentado, cuando lo leáis, si es que hay alguno que lo lee y me llamáis y me hacéis el favor de llamarme y me, la, me daréis una alegría enorme, os daréis cuenta de las barbaridades que tenemos que hacer si queremos sobrevivir en este planeta con lo que estamos haciéndole. ¿no? Bueno, y hemos terminado el repaso a la actualidad según los digitales. Muy bien, bueno, pues entonces a esta hora 9 y 18 minutos, ya os aventuré ayer que íbamos a tener una entrevista. Estamos poniendo en contacto con él, porque le habíamos dicho sobre las nueve y nueve eh, y cuarto, más o menos, nueve y quince, son nueve y 18, No me voy a esperar a seguir haciendo ese resumen, lo haremos después de charlar con Abraham Lacalle, que supongo que muchos de vosotros lo conoceréis. Yo le hice una entrevista también en nuestra televisión el año pasado. Y bueno, pues es un chico de Chiva, que la verdad es súper creativo, tiene una productora de televisión y bueno, pues hace muchísimas cosas, ¿no? Pero vino a presentarnos. Una, pues, un, una película ¿no? que, que tenía en marcha que ahí estaba, ahora ya definitivamente va a ser presentada en Chiva si es que con esto de la pandemia justamente estalló cuando ya lo tenían todo preparado para, para presentarlo y terminada pero bueno, pues lógicamente en estos dos años pues ya saben ustedes cómo ha ido todo ¿no? entonces me dice mi compañero Raúl Martínez que ya lo tenemos preparado al otro lado del teléfono hola, buenos días Abraham Hola, buenos días. Bueno, pues un placer por fin tenerte aquí en Gracias. nuestros estudios, aunque sea hablando por teléfono. Ya nos vimos en la tele y seguro que volveremos a vernos muy pronto otra vez en la tele. Me traerás parte del equipo, de ese equipo magnífico de la película Los Deseados. Por fin ya, Abraham, vas a poder presentarla, ¿no? Sí, por fin, porque con todo el tema del COVID, claro. pues ha sido, vamos, un imprevisto tras otro. Pues. Eso es, eso es. Porque ya lo teníais previsto eh, un poquito antes de que estallara la pandemia, ¿verdad? Sí, Creo era, bueno, eso es. que, eh, En principio la idea era eh, que se proyectara en enero del año pasado, claro. enero febrero, pero bueno, uh -huh. ha sido imposible. algunas claro. cosas y otras. Claro. Ahora eh, ibas a, a presentarla también en este mes de, de febrero, eh, justamente. Dentro de nada, creo que de la semana que viene, pero al final es la otra, ¿no? Creo que era. Sí, no, al final es a, a el 25. última de marzo y primero de abril. Eso es. Entramos 20... en Chiva, luego, luego también estaremos en Buñol, en mayo, en el auditorio. Ay, qué bien. Bueno, pues mira, vamos a ir poquito a poco. Concretamente en Chiva es el 25, 26, 27 y el 1, 2 y 3 de abril, ¿no? Exacto, sí. Vale, pues, 25, sí. 26, 27 de marzo. Eh, vamos a pasar también el cartel por todos nuestros canales de difusión y redes para que todo el mundo lo tenga, y luego en abril 1, 2 y 3 de abril, así que... Muy... Uno, Exacto. Síendo sábado y domingo. Muy bien, estupendo. Bueno, pues esos dos fines de semana en concreto, a ver qué es lo que va, qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a pasar, porque nos dices que las puertas se abren una hora antes para poder sí. disfrutar de todo lo que va a suceder en el evento. ¿Qué va a ser ese evento? Cuéntanos. Sí, pues a ver, eh, el evento como tal, aunque el evento principal es ver la película, pero uh -huh. van a ver muchas cosas alrededor. Ah, qué bien. Estarán los dibujantes con los con los tres cómics que acabamos de terminar prácticamente <laughs> habrá una exposición donde también se podrá ver la siguiente película Qué habrá bien. también una sorpresa cuando acabe la película que todavía no puedo contar muy y bien. bueno es un evento como tal donde se donde se ve todos los proyectos de producciones cubo Qué bien estupendo esa es tu productora y, y bueno pues en la que eh, estás eh, muy volcado no a nivel eh, pro particular y, pre y profesional no nos contabas Exacto. que había sido pues mucho sacrificio y, y que era tu pasión no y que Exacto. realmente, bueno, pues esta película, haznos un poco así a, a grandes rasgos, ha estado en muchísimos sitios a nivel internacional, ha recibido premios. Y cuéntanos también, aparte de esos premios, ¿de qué va? Pues la película en total ha, ha sido seleccionada o premiada en 23 festivales, alrededor de, de 10 países, y pues hemos ganado premios desde mejor película, mejor actor. Qué premio de Honor del Jurado y pues vamos. Eh, qué bien. Ha sido la verdad que una sorpresa muy grande para todos nosotros. Qué bien, estupendo. Cuéntanos de qué va. ¿De qué va? Sí. Eh, pues a ver, eh, la película es... Eh, a, a mí la, la historia me nació al, al, al leer un libro que se llama El Hombre en Busca de Sentido. Sí. Y ahora explico por qué. Porque es un hombre que se queda encerrado en un campo de concentración, lo encierran allí y él lo que dice es que para... En un campo de concentración donde él estaba... No sobrevivían los más fuertes o los más inteligentes, sobrevivían los que tienen un porqué en la vida, y ahí es donde nace la historia de los deseados, porque ellos se encuentran internos los protagonistas se encuentran internos en un en un internado donde lo controla una secta uh -huh. y esta secta por pues, lo que se dedica es a pues, un poco a manipular a la gente para que no puedan conseguir aquello que se proponen en la vida y por, el uh -huh. niño protagonista uh -huh. eh, tiene, o sea, es, le encanta escribir historias y uh -huh. los deseados son los que se opone a que el niño pueda escribir esas historias entonces la película va muy es muy importante el perseguir tus sueños Qué bien. luego también también tiene un mensaje de lo importante también que es escuchar a, a la gente porque no solo se consiguen cosas dando discursos o intentando eh, convencer a la gente sino a veces simplemente escuchando se pueden, también se pueden conseguir muchas cosas qué bien qué bonito y luego nos decías también que en esta eh, en esta puesta de largo de la película que será en Chiva luego también me dices que en mayo será en Buñol también vas a proyectar la siguiente película estáis ya estáis ya terminándola cómo va ¿El, la siguiente película sí me ha parecido que decías eso que se iba sí, a sí. proyectar vale es que no, no lo escucha bien. Sí, que me ha parecido que decías que dentro de este evento también se iba a proyectar la siguiente. ¿Siguiente qué película o qué es lo que has dicho? Ah, sí, sí, sí. Es, eh, sí la siguiente película es y como una es. exposición donde tú entrarás dentro y verás. Sí. Un... Eh, viñetas del storyboard, que el storyboard es, pues, eso, son los planos de cómo va a ser la siguiente película, ah, bien. entonces tú entrarás dentro y verás un poco los las ilustraciones de cómo va a ser la siguiente película sin desvelarte nada, Ay, qué bien. habrá también una estará también la banda sonora, compuesta realmente también para esa película, aunque no todavía no esté en formación, Muy bien. Eh, habrá pues eso, habrá una máquina de humo, habrá un ambiente habrá un actor dentro también un poco para para qué crear bien. el ambiente y es un poco entrar dentro y ver el de qué va sin desvelarte nada, pero es un es, es, es algo muy chulo es que, es que es para verlo ay qué chuli y pero entonces ya está en marcha esa película cómo, cómo la llevas no a ver esa película realmente ahora mismo lo que estoy a, bueno ahora mismo lo que en el paso en el que estoy es que ya está hecha la banda sonora ah, muy bien. y eh, lo que estoy a, eh, trabajando es con una chica de Canarias que está haciendo el uh -huh. storyboard que es un poco la, las las viñetas de cómo va a ser el siguiente proyecto entonces lo que con esa viñeta es un poco lo que te ayuda para visualizar la película y para que luego el rodaje sea más fluido. Qué guay, o sea que todavía no tienes los actores, ni el rodaje, no, no, tal, no, no, pero, no, pero es, todo está es, en la cabeza ya. Claro, claro, es un proyecto en formación, es un proyecto a, a desarrollar. Lo que sí. pasa es que ahí pues, se ve bastante claro el de qué va. Es una qué película bien. que es, es, es terror fantasía, pero es, una, es, es terror juvenil. Es una película de. Tiene toques de terror, pero es, es aventura juvenil. Qué bien y supongo sí. que Abraham también te encontrarás con problemas siendo tú un eh, productor eh, que no tiene eh, una gran experiencia el tema de la financiación no cómo consigues para poder llevar a cabo todos estos proyectos bueno pues con mi trabajo y voy tirando voy tirando como puedo sí, voy tirando ¿no? como puedo pero sí es, es complicado es complicado es complicado hacer esto a ver he obtenido ayuda este momento de, de ayuntamientos que tengo los apoyos de ellos pero bueno aún así es complicado sobre todo porque es un son largometrajes claro, eh, claro. si es un cortometraje es diferente pero hacer un largometraje es mucho, es más, mucho más costoso mucho es como más, bueno lo, lo, los cómics es igual los cómics pues pues eso los cómics pues con los dibujantes pues también tienes eh, que con, con muchas dificultades claro, y <laughs> los tienes... cómics los cómics también son proyectos muy grandes cada cómic tiene la duración de una película uno de los dibujantes, por ejemplo, también es de Buñol. Qué bien, qué bien. Es que aquí, aquí sí. tenemos, aquí tenemos un arte en todos los sentidos, derrochamos, sí. y bueno, pues la verdad es que me apetecía mucho charlar contigo. Pero eh, sí. vamos a quedar para la tele, ¿no? ¿Verdad? Sí, 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 bueno. quedaremos, claro. Allí bueno. lo podré explicar mejor. Claro. Luego también todos los cómics y todo, todo el cine, todo lo que yo estoy haciendo está vinculado a un mismo universo. Qué eh, bien. sí, es, es algo que a ver son historias que se relacionan entre sí, aunque no se condicionan. O sea, tú puedes leerlas independientemente o verlas independientemente, ya sea cine o cómic, pero luego si las lees todas juntas, todas te aportan algo y te, y te, y te ayudan a conocer mejor el, el universo que, que estoy creando. Qué bien. Bueno, pues esperemos sí. que te sigas teniendo muchísimos más éxitos y que todo vaya súper bien y bueno, pues sigas Muchas creciendo gracias. y sobre todo disfrutando con lo que, con lo que haces. Venga, mm. pues volvemos a vernos, eh, lo dicho, en la tele. Tenemos cita creo que a finales de este mes. Si Exacto. no recuerdo mal, así que bueno, pues eh, nos veremos y bueno, pues charlaremos un poquito más. Así la gente que ya diga, ostras, ¿esto quién es? Bueno, pues lo vamos a pasar ¿Estás? también por nuestras redes sociales: Los Deseados, una película de Abraham La Calle. Pues nada, muchísimas gracias, Abraham. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, un Venga, besito. Hasta luego. Muy hasta luego. Hasta luego. Está muy interesante el sí, tema de que sí, de, que sí, sí. de abarque diferentes campos, ¿no? El tema de cómic junto con el cine está muy bien. La verdad que sí, es, tiene una cabeza impresionante este chico. Yo cuando lo traje a la tele dije, dije ostras, uh -huh. y mira que no tiene formación, que no se ha dedicado, sí, sí, no, no ha es estudiado un, y es, tal. Un aficionado. Es un aficionado, es autodidacta, pero bueno, la verdad es que le va mucho. Le va muy mucho perfecto, 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 muy bien. Perfecto. Así que bueno, pues muy bien. Vamos a continuar si te parece. Ya hemos eh, aventurado una cosita de, de esta mañana, me apetecía también charlar con él. Tengo la semana muy apretada de entrevistas y digo, bueno, pues aquí también eh, encaja porque es una persona de la comarca y bueno pues es sí. algo diferente sí luego pilla todo claro. e elementos de aquí claro, incluso eh. de Buñol por lo que ha comentado de claro. dibujantes también no sí, sabía sí, 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 no arte. sabía que habían también dibujantes en Buñol y de hecho mira voy a conseguir esta semana porque supongo que lo sabréis eh, hay un, un chico de Buñol que ha conseguido un goya entonces voy a intentar sí, hablar sí, sí, con sí. él El Eloy. Claro, el hoy. Entonces voy a intentar a ver cómo me hago con él, porque oye, también es algo. Buah, qué chulito. Será compli se complicado porque está siempre viajando por todo el mundo, sí, pero ¿verdad? está, está bien, bien, de verdad. Venga, pues muy bien, a ver si lo conseguimos. Bueno, pues tu turno ahora para hablarnos de, de forma generalista que nos cuentan los periódicos. Vamos allá, vamos a hacer la lectura de los titulares de las portadas, que ya sabéis que son particulares. Eh, cada uno elige sus temas de portada. Y hoy también, igual que el día de ayer, eh, el abanico de las noticias es reducido. O sea, tenemos prácticamente seis o siete y ya está. Y terminamos de dar la, la información que nos proporcionan del mundo los diarios españoles. Empezamos. El, todos los periódicos, El País, ABC, El Mundo, la Razón y la Vanguardia, nos hablan de el día después de las elecciones en Castilla-León, claro, ¿no? Me llama mucho la atención la portada de ABC. que titula El PSOE ve rentable el miedo. Qué curioso, ¿no? Eh, precisamente el miedo es lo que utiliza la derecha y la extrema derecha para separarnos los unos a los otros, ¿no? Qué curioso. Y ahora resulta que acusan al PSOE de lo mismo. <coughs> bueno... Ay, persona. sepárate, sepárate. Sigo es con que el se tema de la, de la garra espera. Se no, sí, puedes tenerla, pero sepárate. Pero sí, sí. Es que si no se oye un montón. <laughs> bueno, otras cosas. El tema de los abusos y del obispo que apoya a aclarar los abusos de la Iglesia lo cuentan en El País. Y también dicen ahí que el Papa... Y lo cuentan en algún otro periódico más. El Papa también, junto con, eh, con el resto de la cúpula de la Iglesia, pues intentará que estas cosas no sigan ocurriendo, ¿no? Lo cuentan también lo, eh, curiosamente, porque ya sabéis que es el único periódico de España que habla sobre los abusos de la Iglesia Católica. Es el país. Pero hoy también lo cuentan en el mundo. Bueno, eh, el tema de Ucrania. en este caso concreto. Ucrania y las bolsas. tela marinera. Hablar de guerra y negocio, qué cosas, estamos en un mundo de locos. Nos lo cuentan en el país, en el mundo, en la razón y en la vanguardia. Y claro, luego ya veremos que en los diarios económicos todos hablan de Ucrania y el mercado. Agárrate. Bueno, seguimos con la portada del país y nos cuentan lo de la basura tóxica de Montenegro que el gobierno ha dicho que no lo quieren traer a Huelva. Y entonces nos hemos enterado de que aquí, en España, pues somos uno de los países del mundo que se dedica a recoger basura del resto del planeta, ¿no? ¡Qué maravilla! Ya se sabe que la, viajura, la basura viaja mucho. Bueno, en lo de Hacienda que sube el IRPF nos lo cuentan en El Mundo y en La Vanguardia. Es verdad, <laughs> doy fe. <laughs> nos han aumentado 50 o 60 euros la pensión, pero se ha quedado en 30, porque como nos han subido el IRPF, ¡qué cosas! Bueno, nos cuentan en el diario El Mundo también <coughs> lo de los riegos en Doñana, ya sabéis que algunos partidos de derecha y alguno que no, bueno, y algún otro más, ¿no? Nos cuentan que han autorizado que Doñana se lo sequen los riegos para la agricultura, ¿no? Y en El Mundo, claro, hacen una entrevista a un agricultor y dice que sí, que ellos son maravillosos y que sacan agua de Doñana, pero que la han mantenido viva, igual que el, los toreros con los toros. Eh, mantenemos vivos a los toros porque así los torturamos después es una maravilla bueno en la razón nos hablan atentos el otro día estaba, no, el otro día no esta mañana estábamos hablando de que argentina se prepara ya para subir el gas un 20% pues mira el gasóleo ha subido un 36% y el transporte ya veremos cómo lo hacen. Bueno, eso lo cuentan en La Razón. Y en La Razón nos hablan del Paris Saint-Germain, que ahora Pilar nos hablará largo y tendido del tema. <laughs> y la última noticia, de la, la última portada, perdón, es la de la vanguardia, que ya sabéis que eh, lleva sus propias noticias a la portada y cada periódico pues, considera que debe de contar unas cosas. ¿no? Nos hablan del diálogo de Aragonés, eh, la milonga esa de Cataluña, 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 en fin, son movidas. Luego la corrupción, en Cornellá en este caso han detenido ahí un montón de. <coughs> de políticos y luego también nos cuentan aquí en el apartado de la vanguardia los parques eólicos que han solicitado que han superado ampliamente los planes del gobierno no son los únicos planes superados los eólicos los de las placas solares estamos absolutamente rodeados de barbaridades y con esto termina la información de los periódicos españoles vamos a ver el deporte Venga, pues a ver, en todos prácticamente, sobre todo marca y se sacan el, eh, la cita más importante que llevan anunciando durante ya bastantes días. París Saint Germain, Real Madrid, hoy a las nueve de la noche lo pueden ver en Movistar, la Liga de Campeones. Y aquí nos dicen El Parque de los Príncipes aparecen imágenes de dos grandes jugadores de Mbappé eh, por parte del Paris Saint-Germain y de Vinicius por parte del Real Madrid, como si estuvieran los dos subidos en un parque de atracciones en Madrid, o esa en en París, tipo pues al más puro estilo del Disney World, ¿no? Y dice, Mbappé y Vinicius se miden en uno de los mejores cruces de la historia de la Champions. El Madrid espera a Benzema. También a las 9 de la noche otro gran partido, Sporting Manchester City. Eso nos cuentan en marca, en grande, como decimos. Y en as, también Mbappé y Vinicius como mirándose entre ellos y dice, el Parque de los Príncipes, referido al estadio del Paris Saint-Germain. Nos dicen, es en la, a las nueve, como decimos, en Movistar, la Liga de Campeones, y dice, Mbappé y Vinicius en el centro de la escena de, Paris, de un Paris Saint-Germain Madrid con aire de final. Benzema optimi optimista. Si tengo que forzar, <coughs> perdonen, forzaré. Y como decimos a las 9 de la noche, Sporting Manchester City, marcado por los pinchazos de Guardiola en Portugal. También del de Atlético nos dicen la fe rojiblanca. Los de Simeone han sumado 12 puntos a partir del minuto ochenta minuto 85. O sea, ¿qué tal la marina? Son capaces de eh, cambiar el resultado en los últimos minutos. Eh, con esto más o menos cerraríamos la portada de As. Vamos al mundo deportivo en grande. <coughs> nos recuerdan imágenes de Adama y de Luke de John. Adama, la verdad es que es un, parece una bestia, ¿no? De, de lo grande y fuerte que es. Y Luke de John, pues es más escuchimizado, es ¿no? Y dice: Adama y Luke, la lectura positiva, pero la, la fragilidad atrás preocupa. Barça bipolar, dice. Y en grande, Mbappé y también Messi y al final del todo, Benzema. Nos hablan de Messi a las nueve de la noche, ¿cómo no? Messi y Mbappé versus Madrid, dice Morbo. Y de Benzema, dice Los Blancos, con la duda de Benzema. Se la juegan en París ante el equipo del ex Blaugrana, del crack francés y de un Neymar disponible. También es Sporting de Lisboa, como decimos en Manchester City a las 9 y de la Super Bowl, una imagen, anillo para los Rams de cómo quedó ese gran partido que lo siguieron, dicen que es el más seguido de la historia de la televisión. En Sport nos dicen en grande otra vez Messi contra su pasado, dice. Leo volverá a vivir una gran noche europea ante el Madrid, al que le ha marcado 26 goles durante toda su carrera. Y también arriba nos aparece Araujo. Dice, podría jugar ante el Nápoles. El central dispuesto a forzar ante las bajas que tiene Xavi en la línea defensiva. Y abajo nos dicen la nueva vida de Dembélé en el Barça. Tras decidir no renovar, nos aparece el, bueno, pues, eh, vestido en ese momento del entrenamiento, ¿no? De, de que ha decidido no renovar. Y también de de fútbol nos aparecen las relaciones rotas con su técnico dice cisma con Cristiano en el United en pequeñito Cristiano Ronaldo pues eh, contándonos eso no de que con su técnico la verdad es que no está pasando su mejor momento y en superdeporte nos aparece una imagen de Bordalás hablando con Arambarri que dice que eh, bueno pues que acusa Bordalás acusa la ausencia de los perfiles para la media con los que triunfó en el Getafe en especial el de Arambarri que era prioridad desde verano. Aparece la imagen de él hablando un momento antes del, supongo, de un partido. Nos dice: Es lo que hay. El agujero del pivote defensivo se ha hecho más grande después del último mercado, a pesar de los tres fichajes. Abajo nos aparece el nuevo fichaje de director deportivo del Levante. Dicen: Muchos frentes para Felipe en su estreno. Él llevando la bandera del Levante, Unión Deportiva. Y dice: Con la mente puesta y en el ascenso, el club planea la renoventa de Barcia. Y también una imagen de Benzema, referido a esos dos grandes partidos de Champions, el de Paris Saint Germain, Real Madrid, sobre todo, y dice Benzema, llega para el duelo contra Messi. Y ya la economía, Cristóbal. Vamos allá, a ver los periódicos económicos lo que nos cuentan. Hoy sí que hay unas cuantas noticias eh, abundantes, vamos a decirlo de, de alguna manera. Eh, la primera de todas, la que aparece en todos los periódicos, por supuesto, eh, y el titular da pena. Ucrania y el mercado. Agárrate. Estamos preparándonos para una guerra. Por, por los recursos y mintiendo un montón la información de los medios. Y los diarios económicos hablan de mercado. Agárrate. Bueno, en cinco días también nos cuentan que el gas se dispara y el petróleo está a punto de alcanzar los 100 euros el barril. Perfecto. El futuro está bonito de verdad. En cinco días también nos cuentan. Mira, ahora viene la, la diversión garantizada: ajuste de 8.600 despidos en las agencias de viaje. Luego, lo de Castilla y León, el día de después, el de las elecciones, en cinco días y en expansión. En cinco días también nos cuentan lo de las telecos, las compañías de telecomunicación, las de telefonía, que piden que las tecnológicas, las grandes tecnológicas, financien las redes. O sea, está llegando la hora de pedir que paguen lo, los demás, porque ahora ya no, los estados ya no pueden pagar nada, se han quedado ya sin empresas públicas, claro. Bueno, eh, nos cuentan también en cinco días que el Santander. Va a despedir. No, ha despedido en 2021 5.229 trabajadores. En cinco días llena el economista nos cuentan que el BBVA va a gastarse unos cuantos cientos de millones en un banco en Brasil, Banco Neón. Neobanco le llaman, no sé lo que será eso. En el Expansión, en el diario Expansión, nos cuentan que la familia March, española, la que par eh, participó en el golpe de Estado con Franco, la que financió la banca march compra la banca privada bnp todo sea por el negocio sea donde sea y finalmente en el diario expansión nos cuentan que globalia entra en el ave privatizado ya se están repartiendo el pastel bueno y con esto termina la información económica para que vayamos ahora a la comunidad valenciana a ver lo que Venga, nos cuentan pues en ahí. la comunidad valenciana la verdad es que prácticamente al completo nos hablan de esas eh, escasas restricciones para las fallas de 2022 y también de ese fatídico, ya no sé ni cómo calificarlo, asesinato por parte de un hijo a toda su familia, a sus padres y a su hermana. Hablaremos de ello. En Levante, el Levante del Mercantil Valenciano nos hablan, como decimos, de las fallas. Dice, titula, serán de casi normalidad con mascarillas. Dice, el cubrebocas será obligatorio en mascletaes y aglomeraciones, lógicamente, pero no en la ofrenda. No hay, como decimos, límite de aforos. También nos dicen que una mujer ha pedido vestirse con Sarah Weiss para desfilar con su novia ante la Virgen. Bueno, pues como siempre, se tiene que ver, al igual que se ve en todas nuestras facetas de la vida, esa igualdad ¿no? y, y esa normalidad en cuanto a que cada uno pues, pueda decir su sexualidad y también, si quiere salir así, se siente mejor, ¿por qué no? ¿no? También nos hablan de que esa, de, de una imagen de, de una, una mujer, ¿no? Porque nos recuerdan que hay más de 4.300 familias que están en lista de espera para un piso público y dice, veo imposible tener una vivienda social, explicando, eh, con una imagen de ella en la cama, pues explicando un poquito que esa angustia ¿no? que lleva eh, para poder tener una vivienda en condiciones. También nos recuerdan en la parte derecha. 15 días de bajada auguran el fin de la sexta ola en la comunidad valenciana. Dice que ya hay casi 100 pacientes menos en hospitales que el pasado viernes. En concreto, si hoy estamos a martes, fíjate, pues va bajando bastante bien. También nos dicen que hay nuevas denuncias con respecto al tema de la iglesia, los abusos. Dice, dos exalumnas acusan a un párroco de ponerles encima sus genitales. Madre mía. Y el Papa dice, aprueba una reforma para agilizar la lucha contra los abusos sexuales. En economía nos hablan de que el consumo de cítricos cae en la Unión Europea frente al de frutas tropicales. Y el crimen de Elche. Es escalofriante. El triple parricida se duchó y cenó tras matar a toda su familia. La verdad es que se han estado escuchando eh, auténticas barbaridades, ¿no? De cómo entró la policía allí después de que había llamado, creo yo que había llamado a los vecinos. Y estaba él tan tranquilo y, bueno, pues eh, jugando. Había conseguido salirse con la suya, ¿no? Porque le habían castigado. Eh, quitándole el wifi por sus malas calificaciones en el curso y pues él reaccionó así, vale, pues los mato a todos he hecho mi partidica, ceno, me ducho estoy tranquilico y bueno, pues a ver las venidas y aún encima fue la policía y no mostró ningún tipo de arrepentimiento llama la atención muchísimo lo que estamos llegando a criar en estos momentos, a educar a mí me llama, me, 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 no sé me deja mucho que pensar lo que los valores que estamos inculcando y, y bueno pues eh, la culpa que todos tenemos ¿no? en dejar que jueguen con esos videojuegos en los que la violencia la ven como algo normalizado ¿no? eh, espero y deseo que en un futuro pues eh, no muy lejano se dé cuenta de lo que ha hecho ¿no? pero ahora ya tela marinera incluso decían los vecinos que, que era un niño que, que reservado y tal pero que lo habían visto jugar muchas veces con su hermano o sea que uh -huh. yo no entiendo cómo una mente puede llegar a hacer eso bueno, Mediterráneo, en el periódico de Castellón. Nos cuentan fiestas con mascarillas en las aglomeraciones y sin aforos. Chimopuch llama a la prudencia de Madalena y fallas, pero reduce al mínimo las restricciones vigentes. En grande, la tensión máxima entre Rusia y Ucranianos. Y Ucrania nos dicen aviones ucranianos en Castellón. Aparece una imagen del momento en el que sus aviones están aquí en el aeropuerto de Castellón. Y también nos cuentan que Mañuco se resigna a pactar con Vox y el PSOE se inhibe. En 20 minutos también imágenes de ese momento ¿no? de aviones y dice Rusia habla de acuerdo, pero sigue el despliegue y los aviones de y los avisos de invasión. De hecho, incluso en Ucrania se está diciendo a la población que la desalojen. <laughs> 20 minutos nos cuentan. La mascarilla será obligatoria en fallas para el público de la ofrenda y de las masqueletas. Pero para los que desfilan por la ofrenda, creo que no. Creo que ahí no es obligatorio. Y para las masqueletas, lógicamente, sí. Para todo el público que va a las masqueletas no hay aforo, pero lógicamente tendremos que estar todos con mascarilla. También tercera condena a la Consellería de Sanidad por falta de protección a los médicos. Madre mía. Y también nos cuentan el 75% de la plantilla de Ford vota a favor del plan de contención salarial de UGT. A ver si consiguen llegar a un acuerdo que más o menos satisfaga a todas las partes. En información de Alicante, lógicamente, eh, pues eh, se hacen eco en una imagen en grande de eh, esos féretros, ¿no? Eh, como es, eh, es, se produjo en Elche, prácticamente provincia de Alicante. Y sale la imagen de uno de los féretros al ser introducido en el coche fúnebre de este eh, bueno, pues eh, asesinato, ¿no? Consternación y dolor en el funeral, dice. Familiares asisten conmocionados al sepelio de los padres y el hermano asesinados por el menor de 15 años en Elche. Y nos dicen, el triple parricida se duchó y cenó tras acabar con la vida de su familia. Disparó a la madre, que estaba sentada en el sofá, y después al niño de 10 años por la espalda cuando huía. El joven declaró a la policía que jamás había usado una escopeta. Oh, mania, pues sí que sabía hacerlo bien, ¿no? También en la parte superior. Los moros y cristianos podrán desfilar sin mascarilla, pero el público sí tendrá que llevarla. También el consejo prevé empezar en dos años la nueva línea del tram entre Alicante y San Vicente. Eso en información de Alicante y terminamos con las provincias. Nos dicen, el juez imputa a seis cargos de igualdad por el caso del ex de Oltra. El instructor reactiva la investigación y la extiende a la directora del centro donde se produjeron los abusos. También nos hablan de las fallas. Dice las fallas de la desescalada. Una imagen de cómo está actualmente esa jaula, ¿no? Eh, Ataviada ya para eh, tener dentro de sí, dentro de ella. Todos esos petardos ¿no? de las magníficas masqueletáes. Eso está dentro de la plaza del ayuntamiento. Y también abajo. La tercera condena obliga a sanidad a indemnizar a un centenar de médicos, lo que ya decíamos, tela de marinera. Y también que Génova se resiste a gobernar con Vox y busca el apoyo de las listas de la España vaciada. Bueno, pues aquí no nos dicen nada del asesinato de Elche. Bueno, pues con esto cerramos el apartado del papel impreso. Y vamos a los digitales locales con Marcales. hay un nos recuerdan que este sábado la falla falla las ventas de Buñol realizó un emotivo acto con sus falleras mayores en el barracón. Bueno, pues esa pequeña y como decimos íntima presentación de, de bueno pues de lo que será, ¿no? De, de ese reinado, ¿no? Que van a llevar ellas este año, que ya pretendían que fuera en 2020 y bueno, finalmente va a ser en 2022. Aparecen imágenes de ellas dos y también de los dos presidentes. También nos dicen, el Club Deportivo Buñol golea al a Heber y recupera la segunda plaza. Y también un nuevo fichaje del Club Deportivo Buñol, David Pérez, dice, nuevo delantero para el Club Deportivo Buñol. Eso en Hoy Un Clic. Y en tu comarca nos, nos sacan una videonoticia de lo que dio de sí ese rescate aéreo. De una senderista accidentada en el castillo de Chirel en Cortes de Payas. Madre mía. Y también, eh, a ver, este no. Vale, no. Ya lo demás son otras comarcas. En concreto, Deporta Líder nos cuentan que el Club Deportivo Buñol, Club Deportivo Cheste y Club de Fútbol Chiva golean, mientras que el Turís eh, y, y la Olla B se llevan los derbis. Eh, ya con esto cerraríamos el apartado del, del eh, periódico digital, porque ya son informaciones que aparecieron en el día de ayer. Y bueno, pues Comarca el CV no ha actualizado con respecto a ayer. Así que bueno, pues nos hemos ido unos minutitos, pero valía la pena por la entrevista a Abraham Lacalle. Recuerden, los deseados. Vamos a seguir poniendo ese cartel para que todos puedan ir si les apetece a Chiva, aunque dice que en Buñol estará en mayo. Así que bueno, pues los últimos, el último fin de semana de marzo y el primero de abril, concretamente 25, 26 y 27 de marzo y 1, 2 y 3 de abril estarán en Chiva presentándose esta magnífica película, con, también con un evento extra, como decimos, de una exposición de su nueva película también. Bueno, pues nada, que vaya muy bien, Cristóbal, vamos a encontrarnos mañana. Mañana estaremos aquí. Venga, Un saludo, hasta luego.